pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Señor, no. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 14. ¿Cuántas veces nos hemos visto diciendo esto? Decirle no a Dios es algo bastante más común de lo que debiera de ser. Todos nosotros, ya sea con nuestros pensamientos o con nuestros hechos, en más de una ocasión hemos dicho: Señor, no. Siempre que nos disponemos a enfrentar el Evangelio y a conocer la voluntad de Dios, vamos también dándonos cuenta de lo radicalmente opuestos que son nuestros planes y nuestros deseos a esa voluntad, por lo que a menudo surge en nosotros el deseo de decir: Señor, no. Tenemos que tener un corazón agradecido a Cristo, ya que en sus planes y deseos nunca hubo cabida para otra cosa que no fuera nuestra redención y salvación. Agradecidos a que de su corazón nunca saliera el deseo de decir: Señor, no, sino más bien: Padre, hágase tu voluntad. Su empeño en darnos a conocer su amor y hacernos testigos y partícipes de su gloria a través del sacrificio de la cruz. No podemos agarrar un rotulador e ir tachando las cosas de la palabra de Dios que nos oprimen o coartan a nuestro hombre carnal. No podemos ir escogiendo nuestro grado o tipo de espiritualidad como si de un traje a medida se tratase. El hombre carnal no puede vivir tranquilo y feliz dentro de un cristiano. La inviolabilidad de la palabra de Dios es absoluta y solamente en su total plenitud puede fructificar en nuestras vidas. No te preguntes por qué te ves débil en tu espiritualidad o por qué no acabas de madurar y por qué tu hombre espiritual lleva tiempo debilitándose. Simplemente deja de decir: Señor, no. Juan nos relata en el capítulo 6, verso 60, que Jesús les estaba hablando a sus discípulos de dependencia, de la necesidad de depender de Él como del propio pan de cada día, de la necesidad que debe de habitar en cada cristiano de buscar cada día un tiempo de enriquecimiento venido de nuestra relación con Dios y de la obediencia a su palabra, a lo que los discípulos le dijeron: Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Esto fue motivo de que muchos lo abandonaran y de que muchos acabaran por poner por obra aquello de: Señor, no. La tentación, siempre desde el principio de los tiempos, ha sido y es agradable a los ojos y apetitoso. Y siempre se nos sirve en el salón de la comodidad y se presenta en la bandeja del deseo, aderezada con unos suaves toques de sabiduría propia y aromas de codicia, y con la explícita recomendación de regarla con ocioso divertimento. La tentación de decir no a Dios siempre estará delante de cada uno de nosotros. Siempre aparecerá la oportunidad en la que nuestro entendimiento de las cosas chocará frontalmente con su voluntad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese momento?
Jesús, después de que muchos se apartaran de él para seguir su camino, dijo a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 67. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.